Evangelist C.S. Apthegrove, a renowned minister of God and widely regarded as one of God's generals, who has also been in the deliverance ministry for over 70 years, also came to the crusade in Cali, Colombia, with Prophet T.B. Joshua. Let's listen to what he has to say about the revelation God gave him concerning the ministry of Prophet T.B. Joshua. Desde que tenía 15 años. And I have never seen it on this wide. Y no lo había visto desde hace tiempo. I saw more people get out of wheelchairs tonight. He visto más personas levantarse de sillas de ruedas esta noche. Than I have seen in many, many other meetings way back during the days of A.A. Allen, Oral Roberts, William Branham, and I could name many, many more. He visto muchos más que muchas reuniones, aún en los tiempos pasados de A.A. Allen, Oral Roberts, y podría mencionar muchísimos más. And I count it a privilege. Y tengo el privilegio to be in this service tonight. De estar en este servicio esta noche. Me or my sons or my daughter, I'm glad to have two of my only two sons here and one of my daughters. Estoy contento de estar aquí con dos de mis hijos y una de mis hijas. I have Sheldon and I have David. Tengo David. John David. John David. And I have Brenda. Tengo Brandon. But I am so thrilled. Pero estoy lleno de mucha emoción. To be with my son. De estar con mi hijo. And my sweet daughter. Y mi hermosa dulce hija. Right here. Aquí mismo. God gave me a word before I left home. Dios me dio una palabra antes de irme de casa. And this is exactly what God said. Y esto es exactamente lo que Dios dijo. To give to the prophet. Para darle al profeta. Taken from Isaiah 60. Tomado de Isaías 60. God said his prophecy is already written in the word. Dios dice que su profecía ya está escrita en la palabra. I decree and I declare. Yo declaro y confieso. By the power of the Holy Ghost. Por el poder del Espíritu Santo. That it is time. Que es tiempo. For you to arise and shine. Para que ustedes se levanten y alumbren. For thy light has come. Porque la luz ha llegado. And the glory of the Lord. Y la gloria del Señor. Has risen upon thee. Se ha levantado sobre ti. Somebody shout. Alguien que grite. The Lord said, prophet. El Señor dice, profeta. That kings que reyes shall come to the brightness of thy rising. Vendrán a esa lumbre, a esa lift up thine eyes and look around. Levantarán y mirarán alrededor. And see all they y mirarán todo esto that gather themselves together. Se reunirán juntos. All shall gather themselves todos se reunirán unto thee. Delante de él. The abundance of the seed shall be converted unto thee. La abundancia será convertida delante de ti. The forces of the Gentiles. Las fuerzas de los gentiles. Shall come unto thee. Se venderán debajo de ti. They shall show forth the praises. Ellos levantarán las alabanzas. Of the Lord. Del Señor. In thy gates. En esas puertas. Thy gates shall not be shut. Tus day or night. No serán cerradas día o noche. Men may bring unto thee. Hombres vendrán delante de ti. Forces of the Gentiles. Fuerzas de los gentiles. And the glory of Lebanon. Y la gloria del Líbano. Shall come unto thee. Vendrá bajo de ti, bajo sobre ti. To beautify the place. Para hacer hermoso el lugar. Of my sanctuary. De mi santuario. I will make the place of my feet glorious. Yo haré el lugar sobre de mis pies glorioso. For brass I will bring gold. Porque yo traeré oro. For iron I will bring silver. En lugar de hierro traeré plata. And a great peace. Y una gran paz. Shall cover all. Cubrirá a todos. Of thy officers. Todos los oficiales. All these great people that you have seen work with the prophet. Todas estas grandes personas. God said a great peace que is going to come visto. Upon every one of them. Que han visto trabajar con el profeta va a traer una gran paz sobre ellos. And I declare. Y yo declaro.
by the healing power, por el poder sanador, will flow through your hands, fluirá a través de tus manos, like never before, como nunca antes, to heal the sick, para sanar a los enfermos, and to set the captive free, para hacer libres a los cautivos. I declare by the unction and the power of the Holy Ghost, yo declaro por la unción y el poder del Espíritu Santo, all nine gifts, los nueve dones, will begin to flow through you, empezar a fluir a través de ti, with wisdom and knowledge, con sabiduría y conocimiento, and understanding, y entendimiento, like never before, como nunca antes. And here's one to really shout about. Y esto es acerca de lo que vamos a gritar. God said to tell my son. Dios dice que le diga a mi hijo. God will give you a double portion of God's supernatural power. Dios te dará una porción doble del poder sobrenatural de Dios. To expose Satan's tactics. Para exponer las tácticas de Satanás. Y ustedes pueden gritar acerca de esto. Gloria a Dios. And finally, y finalmente, I decree and I declare by the unction and the power of the Holy Ghost, yo declaro y decreto por la unción y el poder del Espíritu Santo, a last day's revival, un avivamiento de los últimos días, will break forth, que vendrá, in the synagogue church of all nations, en la sinagoga iglesia de todas las naciones. You will receive an Elijah anointing, ustedes recibirán la unción de Elías, so strong, tan fuerte, that entire nations, que naciones enteras, will be astonished, estarán maravilladas. Thy ministry shall be protected, el ministerio será protegido, by a wall of fire, por una pared de fuego, and Jesus, y Jesús, will be the glory in the midst of her, será la gloria en medio de ellos, and no weapon, y no arma, formed against you, formada en contra tuya, will prosper, prosperará. Time to shout about it. Eso es tiempo de gritar. Up the Grove, que viene desde los Estados Unidos, desde Miami, a dar esta palabra profética al profeta TB Joshua de bendición, crecimiento en su ministerio. We thank God Almighty for the grace once again. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por la gracia nuevamente. It is a pleasure being with you. Es un placer haber estado con ustedes. And like I said earlier today. Y como lo dije antes. Thank you for your hospitality. Gracias por su hospitalidad. Our presence in Colombia will forever be remembered. Nuestra presencia en Colombia será por siempre recordada. And we pray that the grace of God will continue to be with you in Jesus' name. Por la gracia de Dios continuamos estando con Thank ustedes you en el nombre much. De Jesús. God bless you all. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gloria a Dios, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Praise God, we give all the honor and the glory to our Lord Jesus Christ. Esto ha sido una visitación del poder del Espíritu Santo de Dios como hacía mucho tiempo no se sentía en nuestra ciudad. Amén. This has been a visitation of the Holy Spirit like we haven't felt it for a long time in our city. Gloria a Dios, le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo por la vida de nuestro profeta TB Joshua y su esposa Evelyn. Amén. Praise God, we give glory to God for the life of our prophet TB Joshua and his wife Evelyn. Y glorificamos el nombre de Dios. We glorify the name of God. Porque ellos fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo Because de Dios. They were sensitive to the voice of the Holy Spirit. Y vinieron a nuestro país. And they came to our country. Para traer esta gran bendición. To bring this great blessing. A cada rincón de Colombia. To every part of Colombia. Y de todo Sudamérica. And all South America. Y de todo Centroamérica. And all Central America. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. For the honor of the glory of our Lord Jesus Christ. Bendecimos su ministerio. We bless your ministry. Y declaramos mucho más fruto. And we declare many more fruit. Para la gloria de Dios. For the glory of God. Thank you once again. Gracias una vez más. I want to thank our choristers, quiero darle our las gracias prayer warriors, a las coristas, our evangelists, a los evangelistas, our workers, todos los in all areas. I'm assure you that our prayer and our love will always be with you and your country, Colombia.
Thank you very much. A todas las personas que vinieron por fuera de otros países, les invitamos a que visiten diferentes partes de Colombia y se quiten la visualidad, la vista que tenían de este país y se den cuenta que este país es un gran país. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Gloria al Señor, gloria a Dios. Extienda su mano, dígale gracias. Gracias, Señor, por la vida de TV Joshua. Lo bendecimos. Que Dios lo guarde a él, a su esposa, a su ministerio. Agradecemos a todo el equipo de SCOAN. Que Dios los bendiga. The Columbia Crusade with TV Joshua in Cali, Colombia.
believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons, and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.